Hola, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están todos? Me estoy conectando el día de hoy. Ya les he dicho que yo vivo a la corre y corre, que donde quiera que yo ande les voy a tratar de dar las noticias, les voy a tratar de dar la información, voy a tratar de hacerles los videos. So, el día de hoy le tocó la clase de taekwondo a mi hijo y yo dije, pues de una vez aquí les hago el video. Y me traje toda la información que le saqué el día de hoy. Hoy me la pasé sacando esta información después de regresar de la entrevista que les hice a Katie y a María en el del Headstart, que es el HPI aquí en Hanover. Y justo terminé para venirme a la corre corre a traer a mi niño al taekwondo. Ahorita me iba a poner a caminar. Estoy en la área que está. Esta es una área para caminar. Pero como está la clase de taekwondo en esa área de abajo, no quería que que el ruido de donde van a estar los niños con su práctica o pues del maestro, ¿verdad? De ellos, porque él está diciéndoles cada paso que van diciendo y que van haciendo y todo eso. Entonces preferí quedarme aquí en el pasillo, que es antes de entrar a esta área del segundo piso, en donde uno camina un poquito. Ahorita terminando de hacer el videito con ustedes, me doy una caminadita. Pero bueno, chicos, ahí les va. Esta información que les traigo el día de hoy es acerca de las tarjetas SNAP. Si recuerdan, yo les he explicado cuáles son las tarjetas SNAP, que son las de estampillas de comida. Ellas, todos estos meses, con todo esto que ha estado pasando, han tenido lo de el beneficio, el máximo beneficio autorizado por la cantidad de personas en tu familia. Son muchas personas me han estado preguntando, Teresa, tengo dudas si fue que me tenía que haber llegado o no lo del máximo beneficio este mes, no sé si mi estado lo aprobó o no. Ah, pues ahí les va la lista de lo que saqué. Algunos ya lo detuvieron en octubre, no aparece ninguna extensión para noviembre, de otros sí aparece ya lo que es la extensión de noviembre y hay un solo estado que paró de autorizarla en julio, creo yo. Ahorita aquí se los voy a ir diciendo. Les tengo las fechas en que debieron haber recibido sus depósitos o las fechas en que van a recibir sus depósitos, porque las que tienen aprobado para noviembre, muchos de los pagos van a ser ahorita en todas estas fechas de noviembre o hasta diciembre. So, ahí va la información. Para todas aquellas que es la primera vez que miran mis videos, no se olviden de suscribirse para que tengan acceso a toda la información que día con día estoy posteando. So, para el mes de octubre y noviembre, estamos hablando de las tarjetas SNAP, de las tarjetas de estampillas de comida. Okay, so, comencemos con Alabama. Alabama tiene autorizado octubre y noviembre. El 30 de octubre se les depositó lo del mes de octubre y para el 30 de noviembre les va a aparecer lo del mes de noviembre. Va a estar disponible para usarse el día 1 de diciembre. Alaska. Alaska no aparece que haya autorizado noviembre, solamente aparece que autorizó hasta octubre. Eso puede cambiar en cualquiera de estos días. Recuerden que esas extensiones se pueden mover en cualquier momento. So, Alaska, por el mes de octubre, les va a depositar entre el 1 y 10 de noviembre, que es en estos días, les va a aparecer el depósito del máximo beneficio en su tarjeta SNAP en Alaska. Arizona. Arizona ya autorizó octubre y noviembre. En noviembre les va a aparecer el dinero dependiendo de la primera letra de su apellido. Para aquellos que el apellido comienza con A y B, el día 1 de noviembre deberían de haber recibido su depósito. Para aquellos que el apellido era con C y D, les debería de haber aparecido el día 2 de noviembre. Si tú ya estabas recibiendo SNAP con anterioridad, en el mes de Arizona no cambiaron las fechas más que para los apellidos de la A a la D. De ahí en fuera, todos los demás apellidos recibirán en sus fechas que ya tenían estipuladas. Arkansas. Para Arkansas aparece que ya aprobaron octubre y noviembre.
Los depósitos de noviembre serán el día 15, el día 20 y el día 25 de noviembre, ¿ok? California. California no me aparece aún que ya hayan dado la autorización de este mes de noviembre. Solamente aparece que han autorizado el máximo beneficio de la tarjeta SNAP hasta el mes de octubre, pero el depósito de ese dinero de ese mes no les va a aparecer sino hasta noviembre 15. Para Colorado, Colorado ya aprobó el mes de octubre y noviembre. En Colorado, el depósito les debe de aparecer entre la fecha del 6 al 11 de noviembre, el dinero de noviembre. Connecticut. Connecticut no ha posteado, no ha puesto ninguna extensión que se haya aprobado ahorita en noviembre, solamente aparece la de octubre. En la de octubre deberían de haberles depositado el día 23 de octubre, pero este estado estaba atrasado con lo del mes de agosto. So, hubo personas que todavía el 30 de octubre recibieron pagos de agosto y septiembre y octubre. So, ya deberían de haberse puesto al día en el mes de, en el estado de Connecticut. Delaware. Delaware aún no aparece que haya aprobado noviembre. Ellos nada más tenían aprobado octubre. So, el último, ellos le debieron haber depositado el día último de octubre su máximo beneficio de la tarjeta SNAP. Washington, D.C. En Washington, D.C. aparece octubre y noviembre ya aprobado. Noviembre 21 es la fecha de depósito de noviembre, pero va a haber algunas personas que porque apenas se inscribieron o por si les habían cancelado la tarjeta y apenas les volvió, le llaman como reinstall, como que se la volvieron a reinstalar. Algunos lo van a recibir el depósito en Washington D.C. hasta diciembre 5. Florida. Florida ya aparece que aprobó noviembre, eso tiene aprobado octubre y noviembre. Florida, el depósito de noviembre les debió haber aparecido el día 5 de noviembre. Chequen el dato a ver si a ustedes ya les apareció. Ahora, otra cosa, recuerden que con esto del máximo beneficio, muchas me dicen, Teresa, pero yo no vi diferencia en mi pago del SNAP. ¿Qué pasa, amigas? Que a muchas de ustedes ya estaban recibiendo el máximo beneficio, por eso no vieron diferencia. Esta diferencia la vieron todas aquellas personas que no estaban recibiendo el máximo beneficio en sus tarjetas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenían un ingreso un poquito más alto de lo que el condado pedía y por eso les pagaban un poquito, les daban un poquito menos. So, ahorita que estaba todo esto de la pandemia, aprobaron a que recibieran el máximo beneficio, por eso es que les aumentó, pero no a todas les iba a pasar esto, chicas, o no se desesperen si a ustedes dicen, a mí me siguieron dando lo mismo, eso quiere decir que ustedes ya estaban recibiendo el máximo beneficio. Georgia. Georgia ya parece que aprobó noviembre, so Georgia ha aprobado octubre y noviembre. En Georgia van a depositar ahorita el noviembre 18, el 20, el 22 y el 24. Esas son las cuatro fechas en que van a ir depositando. No aclaran si es por apellidos, no aclaran si es por el último número de su caso, no aclaran cuál es el día exacto que ustedes les van a depositar, pero dan esas cuatro fechas para hacer depósitos. Hawái. Hawái tiene aprobado ya también noviembre. So, Hawái aprobó octubre y noviembre. El dinero de octubre les debería de haber aparecido ahorita o noviembre 9. Les debería de aparecer noviembre 9 el dinero de octubre. Pero el dinero de noviembre que se acaba de aprobar, les va a aparecer ese depósito hasta diciembre 10, ¿ok? Idaho. En Idaho no aparece que esté aprobado el mes de noviembre, solamente aparece hasta el mes de octubre, pero el pago de octubre les va a aparecer en su tarjeta hasta entre los días de noviembre 11 a noviembre 15. Illinois. Illinois ya está aprobado noviembre. La fecha de depósito debe de ser entre el 20 al 28 de noviembre. Indiana. Indiana ya está aprobado noviembre. También aprobó lo que era octubre. El depósito de Indiana es entre el 5 al 22 de noviembre. Iowa está aprobado noviembre. La fecha de depósito es ahorita entre el 1 de noviembre al 10 de noviembre. Kansas. Pues ya hoy es día 10, ¿verdad? So, en estos días ya les tenía que haber aparecido el dinero de Iowa, chicas.
Kansas ya está aprobado el mes de noviembre. El depósito de octubre los van a recibir ahorita entre el 15 al 24 de noviembre. Y el depósito de noviembre no lo van a ver reflejado sino hasta el día 15 al 24 de diciembre. Kentucky ya tiene aprobado el mes de noviembre. El depósito va a ser entre el 2 de noviembre y el 19 de noviembre. Los depósitos de este estado van a ser basados en el último número de social. So, si tu último número termina en 3, el día 3 te depositan. Si tu último número es 9, el día 9 te depositan. Y así sucesivamente, chicas. Luisiana ya tiene aprobado noviembre también. El depósito va a ser entre noviembre 12 al... tienen tres de fechas para depósito, el 12, el 19 y el 26 de noviembre. Pero aclaran que muchas personas que apenas aplicaron para esta tarjeta les van a depositar hasta diciembre 3. Maine ya tiene aprobado el mes de noviembre. Se supone que les tienen que depositar más tardar el día de hoy, día 10 de noviembre. Maryland ya tiene aprobado el mes de noviembre también. So, el depósito de octubre les tenía que haber llegado el día último de octubre. Por lo tanto, el depósito de octubre y noviembre se queda en las mismas fechas que ustedes ya tenían anteriormente. Ese estado no hizo cambios. Por ejemplo, si ustedes ya tenían meses con su tarjeta SNAP y recibían siempre el depósito, digamos el día 5, en esa fecha sigue, no ha habido cambios. Siguen en su misma fecha, ellos no cambiaron fechas para los depósitos. Massachusetts no ha aprobado este mes de noviembre, pero el dinero de octubre lo tenían que haber recibido ahorita en noviembre 2. So, chequen eso. Michigan ya aprobó el mes de noviembre. El depósito de noviembre les va a aparecer entre el día 21 al 30 de noviembre. Minnesota no ha aprobado noviembre, mas sin embargo sí aprobó octubre. El dinero de octubre se va a ver reflejado entre el día 9 al 24 de noviembre. So, apenas el día de ayer comenzaron a depositar en Minnesota el pago de octubre. Mississippi ya aprobó noviembre. Ustedes debieron haber recibido el pago el día noviembre 2. Missouri ya aprobó el pago de noviembre. Este pago se va a ver reflejado en su tarjeta entre el día 1 de noviembre al 22 de noviembre. Montana ya aprobó el mes de noviembre. El depósito va a ser entre el 2 al 16, o ya empezaron los pagos de Montana, pero todavía hay algunos pendientes, o tiene hasta el 16 de noviembre para verlo reflejado en su tarjeta SNAP, que es esto, el máximo beneficio de su tarjeta. Nebraska fue el único estado que le encuentro que no aparece ninguna otra extensión desde julio. So, si alguien es de Nebraska y en su tarjeta vio reflejado algo, ahí déjenos saber. Pero es el único estado que yo encontré que no aparece ninguna otra extensión después de esa fecha. Nevada solamente aprobó hasta octubre. No se ve reflejado que ya haya aprobado noviembre, pero el pago de octubre no se va a ver reflejado en su tarjeta sino hasta noviembre 21. New Hampshire solamente ha aprobado hasta octubre. No aparece todavía que hayan aprobado noviembre, pero el pago de octubre hubo muchas personas que lo recibieron entre el 5 al 27 de octubre. Pero hay otras personas que cuando se inscribieron apenas, que son nuevos en esta tarjeta, ese dinero apenas les va a aparecer ahorita entre el 10 al 24 de noviembre. Porque recuerden que eso de SNAP, por ejemplo, desde que tú llenas la aplicación ya te cubre. Entonces, por eso es que eso es les abarca las fechas anteriores. El pago de New Jersey lo tenían que haber visto reflejado entre el 1 al 5 de noviembre en su tarjeta SNAP. New Mexico está aprobado también ya noviembre. El pago de noviembre se queda en la fecha que ustedes ya tenían estipulada. Ellos tampoco hicieron cambio en sus fechas de depósito. New York no ha aprobado noviembre. Solamente aparece que ha aprobado hasta octubre. Recuerden que esto puede cambiar en cualquier momento, pero hasta el día de hoy no aparece nueva extensión. La fecha de pago que les tenía que haber salido en New York era entre el 15 y 20 y 29 de octubre.
En uno de esos 3 días debieron haber visto reflejado ese dinero del máximo beneficio en New York, North Carolina. Ya parece que en North Carolina se aprobó el máximo beneficio del mes de noviembre. Este dinero se va a ver reflejado entre noviembre 22 al 1 de diciembre. Dakota del Norte ya tiene aprobado el máximo beneficio de la tarjeta SNAP y su depósito se va a ver reflejado noviembre 16. Ohio ya tiene aprobado también el mes de noviembre. Su dinero les va a aparecer el día 19 de noviembre en su tarjeta SNAP. Oklahoma no aparece que haya aprobado aún noviembre, mas sin embargo, sí había aprobado octubre, eso sí debieron haber recibido el dinero extra de octubre. Oregon ya aprobó el mes de noviembre. Su pago debe de verse reflejado entre noviembre 10 al 27 y las personas que son nuevas con la tarjeta les va a aparecer diciembre 1. Pensilvania no aparece que aún hayan aprobado noviembre. La última extensión que aparece es la de octubre y en ese lugar depositan con el último dígito de tu caso, al igual que en Rhode Island, que ese sí ya aprobó el mes de noviembre. Ese dinero les debió haber aparecido el día 3 de noviembre en Rhode Island. Carolina del Sur ya aprobó el mes de noviembre y en este estado tampoco se cambiaron fechas de depósitos o las fechas que ustedes ya tenían, esa es la fecha que les van a seguir depositando. Dakota del Sur ya aprobó el máximo beneficio en su tarjeta SNAP y el depósito será hasta diciembre 20, chicas, el de noviembre. No lo van a ver reflejado sino hasta el 20, entre el 20 y 31 de diciembre, el dinero de noviembre en Dakota del Sur. Ok, so Tennessee ya aprobó el mes de noviembre. Su depósito se va a ver reflejado entre el 1 al 20 de noviembre. Texas ya aprobó el mes de noviembre. Su dinero se va a ver reflejado entre el 9 al 13 de noviembre. Utah ya aprobó el mes de noviembre. Su depósito se va a ver reflejado hasta el 29 de noviembre, pero aclara que hay personas que lo van a recibir hasta el día 30 de diciembre. Me imagino que se refiere a las personas que apenas se inscribieron a lo que es la tarjeta SNAP. Vermont ya aprobó el mes de noviembre. El depósito se va a ver reflejado el día 14 de diciembre. Virginia ya aprobó el mes de noviembre. El depósito será el día 16 de noviembre. Las Islas Vírgenes no se ve que hayan aprobado aún el mes de noviembre. El último depósito que debieron haber recibido era el de octubre 18, que era del mes de octubre. Washington State ya aprobó el mes de noviembre. No ha cambiado fecha. Ellos depositan en su fecha regular. West Virginia ya aprobó el mes de noviembre. El depósito va a ser entre noviembre 24 y diciembre 10. Wisconsin ya aprobó el mes de noviembre, el depósito va a ser el 21 de noviembre y para muchas personas que son nuevas en esta tarjeta no se les va a ver reflejado sino hasta el 9 de enero. Wyoming ya aprobó el mes de noviembre, pero este fue el único estado que no mostró qué fechas iba a ser su depósito. So, ahí quedó la información, chicas, de cada uno de los estados con lo que es la tarjeta SNAP, lo que es el máximo beneficio de la tarjeta EBT. Espero les sea de gran ayuda para que ya no estén preocupadas, que muchas me decían, Teresa, yo no sé si van a depositar o no, no sé la fecha. So, ahí ya más o menos quedaron todas las fechas de los estados y cada uno de los que ya están aprobados para este mes de noviembre. Espero toda esta información les sea de gran ayuda. Ahí espero sus likes si les ha sido de ayuda. Y si es la primera vez que están viendo mis videos, no olviden suscribirse. Voy a seguir tratando de estarles haciendo videos con más información y la información que ustedes me pidan. Siempre les he dicho que en los mensajitos me pueden escribir información que crean necesaria en su estado y con gusto se las doy. ¿Okay? Bye, bendecido día.